Por eso les digo, realicen el movimiento con delicadeza, con inteligencia, el movimiento controlado al suave, movimiento profundo, la bajada al suave. Me van a contar, no se van a golpear, sus rodillas van a estar bien y aparte se les va a desarrollar muchísimo más el cuádriceps. Vengan al gimnasio, realizan su rutina, entrenan fuerte con la intención de mejorar. No importa cuánto tiempo les tome, oiga, 5 años, 10 años, 15 años. Tiempo bajo tensión, tensión mecánica, estrés metabólico, hipertrofia garantizada, letal. Con una rutina efectiva, este es el video. Vamos chicas, lunes, comenzamos la semana, ya saben ustedes, con piernas, y antes de todo, vamos a realizar un calentamiento brutal. Si ustedes se imaginan que voy a calentar en la sentadilla, sí, imagínense cómo va a estar ese entrenamiento de poderoso, que solo con el calentamiento voy a reventar ahí una sola vez. Voy a hacer 4 series de 12 a 15 repeticiones. Este es solo el calentamiento. Ya me estoy sintiendo las patitas. Ajá. Que ya están entrando en una buena activación. ¿Saben lo que les digo? Solo el calentamiento también. Sí. Así que si quieren desarrollar piernas con una rutina efectiva, este es el video. Dejen su like. Dejen su comentario. Vamos. Vamos, la última, con ese objetivo, con esa gana, con esa malicia de desarrollar cuádriceps y mirarme elegante. O sea que cuando uno tiene unas piernas grandes se mira de calle decimos aquí. Vámonos. ¿Por qué no le estoy poniendo peso? Porque este es el calentamiento, ¿me entiendes? ¡Ah! Y llega. So, vámonos. 4 series de 12 repeticiones para calentar en máquina Sisi. Sentadilla Sisi ahora. Nos vamos a las extensiones. Ya van a ver cómo vamos a hacer ahí. Ya van a ver. Ejercicio número 1. Primer ejercicio ya, letal, dentro de la rutina. Extensiones. ¿Cómo vamos a hacer aquí? Vamos a trabajar con 3 pesos diferentes. Con el primer peso vamos a hacer 10 repeticiones normal. Ese primer peso lo vamos a utilizar como una pre-fatiga. Luego subimos peso, vamos a hacer 10 repeticiones sosteniendo la parte de arriba. Luego subimos peso y hacemos 10 repeticiones normal. Tiempo bajo tensión, tensión mecánica, estrés metabólico, hipertrofia garantizada, letal. 11. Vámonos, primer peso. Voy 10 repeticiones, normal. Diez. Subimos peso, a consideración, una o dos plaquitas. Yo voy a subir una. Voy a hacer 10 repeticiones sostenidas. No aguanté. 6. Está llegando. Nos falta un peso todavía. Nos falta un peso todavía.
Con este último peso, 10 repeticiones normal. De igual forma, si ustedes sienten que no aguantan, que el dolor es demasiado, paramos unos 5 segundos, normal. No pasa nada, ¿me entiendes? Ay, 6. Sentí que no iba a llegar a las 10, por eso paré. 6, me faltan 4. Es hasta el final, hasta terminar. Terminé. Una serie apenas. Una serie. De igual forma, consideración de ustedes, pueden ser 3 o pueden ser 4. Pero lo que sí yo les recomiendo es que cada serie sus piernas se van a activar de forma letal, casi total. ¿Ok? Vamos a descansar 2 minutitos porque la serie es larga. ¿Ok? Ya saben, pruébenla. Me comenta, dejen su like, su comentario. 10. Terminé. Ustedes saben que yo me pongo a brincar, me pongo a saltar. Y yo miro que las chavalas me ven. Han de decir, este chavo es loco, alucina. Pero yo les explico que hay que disfrutar del entrenamiento. Definitivamente hay que disfrutar del entrenamiento. Se toman su preentreno, ponen su buena música, una música que les motive, y disfruten del entrenamiento. No vengan a realizar las rutinas como por presión, como por encajar, como cualquier otra cosa. Vengan al gimnasio, realizan su rutina, entrenan fuerte con la intención de mejorar. No importa cuánto tiempo les tome, oiga, 5 años, 10 años, 15 años. Conviertan esto en un estilo de vida saludable, ¿ok? Perdurable en el tiempo. Eso les digo yo. Que a menos que suceda algo extraordinario, yo no me voy a detener hasta poder estar a como quiero estar. Así tiene que ser la mentalidad cuando vengan al gimnasio. Y como les digo, cuando vengan al gimnasio, disfruten, alucinen, ¿ok? Si en el gimnasio hay políticas de no hacer ruido, pues aguántense, pero si no hay restricciones, disfruten. Y el que no quiere escucharlo, que use audífonos así como yo. ¿Entiendes? Alright, YouTube. Segundo ejercicio. Nos vamos a ir a la máquina Smith. Vamos a cargar un buen peso. Algo que ustedes tienen que considerar cuando vayamos a hacer en la máquina Smith, que esta es una máquina de potencia. ¿Y eso qué significa? Eso significa que busquemos a cargar un buen peso para que la tensión sobre el músculo sea buena y logremos el objetivo, ¿me entienden? Ahora bien, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo les recomiendo trabajar? Vamos a trabajar cerrado a la distancia de los hombros, ¿ok? Los pies a la distancia de los hombros, voy a hacer de 8 a 10 repeticiones. Y luego abierto, un poquito más abierto, con las puntas hacia afuera, sentadilla sumo, voy a hacer unas 5 o 6 repeticiones, ¿ok? Aquí vamos a trabajar toda la pierna, cuádriceps y un poquito de glúteo. Así que vámonos. Ahora, quería poner más peso, pero no ando fajón, ¿me entienden? Y aquí hay un poquito de tensión a nivel de lumbares y no puedo jugar de loco. Bien, excelente. Entonces ahí
nos vamos 3 o 4 series a consideración de ustedes. Yo, para mí, voy a hacer 3. Está cansado. Alright, YouTube, último ejercicio para maltratar cuádriceps, prensa 45 grados. Aquí en la prensa 45 grados, imaginémonos que esta plataforma está dividida a la mitad. Nos vamos a poner los pies súper abajo y ya les voy a explicar algo. Vean, vamos a hacer súper abajo y al bajar vamos a levantar el tobillo un poquito, ¿ok? No le lleven miedo, realicen el movimiento al suave, utilicen un peso adecuado para que puedan realizar este movimiento de esa forma, ¿ok? Entonces, es un tipo de movimiento que da buen resultado, se los digo. Por otro lado, cuando bajemos, bajemos súper profundo. Yo sé, van a ver muchos brothers que me van a decir, así como está realizando ese movimiento ese brother, está malo, no es así, que es más riesgoso y que no sé qué. Por eso les digo, realicen el movimiento con delicadeza, con inteligencia, el movimiento controlado al suave, movimiento profundo, la bajada al suave. Me van a contar, no se van a golpear, sus rodillas van a estar bien y aparte se les va a desarrollar muchísimo más el cuádriceps. Si no, busquen a Tom Platz. Cómo entrenaba ese animal. Tom Platz da unos tips brutales, ese animal. Entonces, bien, ahí. Normal, no se van a golpear si lo realizan con cuidado. Vamos. Tres más. Bien. La puta. Así. Letal, ya terminamos cuádriceps. Suficiente, garantizado el trabajo. Van y se comen de unos 10 a 15 huevos al día, cocidito, con su ensaladita, su aceitito de oliva, ¿entienden? Te van a contar. Ahora, la parte interna de la pierna es vital, para que la pierna se mire grande. Ok, entonces le vamos a dar durísimo. 4 series de 15 repeticiones solamente. Vamos.
Ah.